gehienak espetxetik pasatu gara eta epaiketanen zai gaude eta aske geratzeko neurri ezberdinak jarri zizkiguten, ezin gara estatutik atera, fidantza oso altuak eta gehienok ia guztiok astero sinatu behar izan dugu. Orduan, gehienek hemen sinatu behar dute astero eta irudikatu nahi duguna da neurri hauek jarraitzen dutela, txalogarria da guretzako Donostin eman zen irudia herri harresiaren bide horretan, baina hau ez dela bukatu. Esan bezala, gu guztiak eta Nafarroan 70-etik gora, Euskal Herrian 200 gora pertsonak jarraitzen dugu epaiketaren zai, espetxeratuak izateko arriskuan, eta esaten dugun bezala, egunero neurri ezberdinen bitartez gure bizitza baldintzatuta dagoela, oroitarazi nahi dugu ere, berehala aterako dela Burlatako bi gazteren kontrako sententzia, berehala ere aterako da behin-behineko neurria edo Supremoaren konfirmazioa, espero dugu ala ez izatea, Iruñerriko beste bost gazteren kontra. La vulneración de derechos civiles y políticos pues continúa con diferentes juicios y sumarios, petición de cierres de páginas web, etc. Entonces, bueno, en Donosti vimos como la movilización popular fue capaz de demostrar lo capaz que es la sociedad cuando se organiza en favor de los derechos civiles y políticos, pero creemos que todavía esto no ha sido suficiente y no es suficiente, y por ello hacemos un llamamiento a la sociedad para que siga movilizándose y para que sigamos apostando porque estas gentes que están encausadas por llevar a cabo su militancia política, pues para que no de una vez por todas puedan ejercer su libre derecho a participar en política sin ningún tipo de injerencia ni impedimento.